Va a haber edificios de 40 pisos con vista a Colonia, porque ahí tenemos una altura muy importante. Y va a haber también complejos de oficina. Ahora estamos exactamente a 70 metros de lo que es la orilla del río de Bernal. Asimismo, esto se va a acompañar también con un convention center, un centro de convenciones. A todos y para defender este lugar, lo vamos a lograr y esto va a ser una reserva. Mi sueño, y al de muchos que estamos acá, es que esto sea realmente intocable, que sea una reserva donde la gente pueda venir a respirar aire puro. Ellos lo que quieren es ganar dinero, nada más que eso. Muchos cambios ahí. ¿Sí? Sí, han hecho edificios. Ah, mira vos, no había nada. Y últimamente se ha hecho mucho edificio. Mira, acá estamos llegando en el lugar. Estamos en uno. 45. Este es 45, claro. Sí, creo que aquí. Por aquí cerca. Pero no tengo seguridad. Para por acá es. No sé qué. No, acá, acá. Acá es. Y estuve estudiando cuando estudiaba ingeniería. Vine en el 71. Y en el 76 me fui. Sí, mismo que uno no muera físicamente, ¿no? Hay una muerte que creo que no es física, que son los cambios, ¿no? Que uno va sufriendo parte de uno y resurgiendo otras. Entonces, desde ese punto de vista. El oficio mío, chapista. La idea de construir el avión estuvo toda la vida. Arruma a tribu a procura. O caldo da cultura local. A quermesse, o curso, a bienal, a escultura. Hosana nas alturas, anjos no céu de Berlim. Osasco, Osaka, rosa, bomba, maca, ossos do office curumim. Sobre as roças mortas de aipim, dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança moça triste do bem. Estando acá en Argentina, empecé a escuchar por mi cuenta, pero por una cuestión de. Danza o povo índio. Solo, como que muy naturalmente empecé a bajar mis discos y cosas de música más tradicional peruana, porque. Medio sentía que tenía ganas de escuchar eso, como que me empezó a hacer falta, me imagino. De Buenos Aires estamos a 2.100 kilómetros. Aquí entramos a mi paraíso.
rosas, rosa, rosa, bomba, maca, ossos, doces, curumim. Danço o povo negro, danço o povo negro. Ese avión no va a volar. ¿Por qué no va a volar? Para mí va a volar. San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, me va a ayudar. Me llamo Eduardo Luis Tello Huanca, de nacionalidad peruana. Vine a Argentina a estudiar astronomía. Hijo de la reparimpa. Como yo.